Good morning, boys and girls. Good morning. Chicos, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre el tema número 4 que tenemos en la plataforma. We're gonna talk about pets. Vamos a hablar sobre qué, sobre las mascotas y las que no son mascotas también, ¿ah? Porque el tema que he puesto en la plataforma, hay temas que son de mascota y temas que no son también. Hemos hecho varios animales, ¿ya? Entonces voy a compartir el tema para poder empezar y hablar sobre el tema. Denme chance, un minuto para encontrar mi tema. ¿Dónde está? Aquí. Ok, ahora les comparto. Ahí va. Ahí está. Chicos, nuestro tema de hoy fue All About Pets, sobre mascotas, pero también los que no son de mascotas, ¿ya? Puede ser un círculo y también aprendimos sobre los animales, ¿no? Un rabbit, muchos que tienen una mascotita de rabbit, ¿cierto? Un fox, ¿no? ¿Quién tiene una mascota de fox? Monkey, mencioné que hay algunas personas en la selva o alguna por aquí en Lima que tienen de mascotita un monkey. Jean-Pierre mencionó que tenía de mascota un monkey. Ya, recuerden que también hablamos mouse. Bueno, tendría que borrar esto para poder mostrar lo que es mouse. Algunos mencionaron que tenían de mascota un ratón. Y así es, hay ratoncitos blancos, chicos. Hay ratoncitos blancos que sirven de mascota, que también son mascotitas. Está aquí el mouse. También hay gente que tiene de mascotita un mouse. Recuerden en lo que era Frog y el Toad. Recuerden que uno era rana y uno era sapo. El Frog es el rana, pero el Toad es sapo. Ya, hablamos también del hare, que no es una mascota porque es una liebre, ¿cierto? Hare. Ya, voy a borrar esto que estoy mencionando. Quiero bajar, quiero encontrar otro que también es de mascota. Bueno, en realidad aquí los únicos que son de mascota son los que he mencionado. Los demás no, en clase lo hicimos el vocabulario, chicos. Recuerden que hemos hecho el vocabulario de los animales también que no son, ¿cierto? Pero los hemos aprendido. Como el fox, ¿qué era el fox? Un zorro, ¿cierto? Gorila en español y en inglés es lo mismo. Lo único que cambia es la pronunciación. En español decimos gorila, pero en inglés dicen gorila, ¿ok? Que no es una mascota, porque ¿quién tiene una mascota? Un gorila. Bat, mencionamos lo que es el bat, chicos. Bat, que es un murciélago. Bat, que es un murciélago. ¿Quién tiene un bat de mascota? No, Bari, nadie. Nadie tiene un bat de mascota. Ok, voy a borrar, voy a borrar. Y voy a bajar. Hablamos de todos los que están viendo aquí. Son los animales que estamos viendo aquí son los que hemos hecho en clase. Recuerden que hemos hecho el vocabulario sobre esto. Hemos hecho que es otter, hemos hecho que es chimpancé, que es reindeer, ¿cierto? Que es lizard. Todo lo de aquí lo hemos hecho en vocabulario para que ustedes sepan lo que es en español. Hemos hecho deer. Todos los que estoy marcando lo tenemos en vocabulario, ¿ok? Lo tenemos escrito en un cuaderno. Ok, voy a borrar esto y voy a pasar a la segunda hoja, porque la segunda hoja fue un poco difícil para varios. Eso de acá unimos, ¿cierto? Y cada uno tiene su nota en su cuaderno. ¿Cómo hicimos aquí? Agarramos nuestra flechita. Ahorita voy a usar mi flechita, a ver. Para los que no terminaron de resolver. Cow, aquí está el cow, chicos. Crab, aquí está el crab. Cat, ¿dónde está el cat? También le señalo dónde está el cat. Cat. ¿Qué más? Pig, aquí arriba está el pig. Rabbit, aquí está el rabbit. Dog, que sí, son mascotas. Mucha gente tiene dog. Frog, ¿dónde está el frog? ¿Dónde está el frog? Aquí está el frog, y encontré el frog. Ah, ahí está el frog. ¿Qué más me ha faltado? ¿Qué más me ha faltado, chicos? Oh, raccoon. Raccoon es lo que muchos no sabían que era raccoon. Confundí esta imagen. Recuerden que raccoon es un mapache. Otro que también no lo hicieron bien porque varios no sabían, ¿no? Pero ya lo hicimos el vocabulario, hicimos los nombres, o sea que hoy ya sabemos que es este de acá, chicos, el cow. Recuerden que la pronunciación es cow y el cow es una vaca, vuelvo a repetir. Este de acá también, que no sabían, que es un crab. Un crab es un cangrejo. Vuelvo a repetir, crab es un cangrejo.
Y el otro también fue el racún, que es un mapache. El racún, que es un mapache. Ya todos están marcados, ahí lo pueden ver. El pig, que ya saben que es un cerdo, ¿cierto? El pig, ¿qué más? El cat, que es un gato. El frog, que es una rana. El rabbit, que es un conejo. Hicimos también vocabulario, también hicimos vocabulario respecto a este tema, porque todos los temas estamos haciendo vocabulario sobre el tema que tocamos en clase, palabras que ustedes desconocen. A ver, a ver. Voy a poner aquí un video, un videito para que puedan ver ustedes. A ver, déjenme lo comparto, voy a compartir el sonido y después el video. Compartir algunos pets, ¿ya? Avatar, el camino del agua, ya disponible en Disney Plus. Revive esta épica aventura y experimenta el fenómeno. Pets. Pets. Dog. Dog, ¿hicimos dog? Claro que sí, hicimos dog. Dog, que es Dog. un perro, ¿cierto? Dog, un perro. Rabbit. Rabbit, ¿hicimos rabbit? Claro que sí, hicimos rabbit, lo Rabbit. tenemos en la imagen que hicimos en clase. Un conejo. Canary. No tenemos canary, pero aquí lo está mencionando, es un canary. Canary. Iguana. Iguana, yo tuve un iguana. Iguana, y luego Iguana. viene el iguana también. Parakeet. Que es un tipo de lorito, chicos. Parakeet. Perdón. Fish. Pez. Pez. Pez, ¿cierto? Un Fish. pez. 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 Turtle. Duro, tortuga, chicos. Duro, tortuga. Turtle. Duro. Hay gente que tiene duro chiquitito, chiquitos que son también de pet. Cat. Cat. También hicimos cat, que lo tenemos ahí en la hoja, que es Cat. un gato, ¿cierto? Cat. Hamster. Hamster. Hay varios que tienen un hamster por pet. Hamster. Claro que sí. Se parece al cuy, pero no es un cuy. Bird. Bird, un pajarito, chicos. Bird es un pájaro, ¿ya? Bird. Regreso aquí. Chicos, that's it for today. Es todo por hoy, que hemos hablado un poquito acerca de qué, de los animales, perdón, de los pets, pero también incluido algunos animales que ustedes desconocían. Ha habido algunos que han sido pets, como los que hemos mencionado, y algunos que no son para pets, que también los hemos mencionado. Ok, chicos, have to say bye bye, see you next class.